¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. La ministra de Educación, Carla Jananía, anunció que el regreso de los estudiantes a las aulas se empezará el próximo 6 de abril en El Salvador. La funcionaria aclaró que el regreso será opcional, es decir, que la persona encargada del estudiante puede seguir las actividades desde la casa. Además, agregó que será multimodal y semipresencial, pues las clases seguirán impartiéndose con guías en Google Classroom y los alumnos se presentarán por días para mantener el distanciamiento social en las aulas. El retorno será gradual y no todos los estudiantes deben presentarse el mismo 6 de abril. Este miércoles inició la audiencia contra el agente de la Policía Nacional Civil, Mario Enrique Pérez, acusado del feminicidio de su pareja sentimental y compañera Norma Carolina Solís, ocurrido el pasado 10 de febrero. La jueza del caso decretó que pase la fase de instrucción con detención provisional. La versión que el ahora imputado dio sobre la muerte de su pareja fue que Solís le pidió detener la marcha del vehículo en que ambos se conducían y que fue en ese momento que fueron atacados por varios delincuentes. Su compañera fue impactada por un disparo y falleció en el trayecto cuando la trasladaba al Hospital Nacional de Cojutepeque. La Organización Panamericana de la Salud anunció el arribo a El Salvador en los próximos días del primer lote de la vacuna contra el COVID-19 bajo la iniciativa del Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID-19 COVAX. El cargamento está conformado por 33.600 dosis provenientes de la farmacéutica AstraZeneca, específicamente del laboratorio SK Bio en Corea del Sur. La Alianza Mundial para las Vacunas detalló que el país recibirá un total de 225.600 vacunas de dicha farmacéutica. Asimismo, aunque no detalló fecha, el presidente Nayib Bukele dijo que se recibirá pronto lotes más grandes para la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, bomberos, protección civil y docentes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó restaurar un programa de acogida para menores de El Salvador, Guatemala y Honduras destinado a evitar el viaje que realizan algunos niños desde sus países de origen para encontrarse con sus padres en Estados Unidos. A través de este programa, el gobierno estadounidense reunirá a aquellos menores que sigan en Centroamérica y que cumplan una serie de requisitos con sus padres siempre y cuando estos residan legalmente en territorio estadounidense. El programa de menores centroamericanos será restaurado en dos fases. Primero, se gestionarán las solicitudes que quedaron pendientes cuando el expresidente Donald Trump acabó con el programa en 2017 y posteriormente se comenzarán a aceptar nuevas peticiones. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.